Bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos y actividades de esta unidad 4 del curso de Duplemus que hemos llamado Content Curation. Recordarás que en la unidad 2 hablábamos sobre la gestión de la abundancia, la necesidad de desarrollar, de adquirir habilidades recursos, herramientas para hacer una gestión eficaz de las grandes cantidades de información que hay en la red. En esta unidad vamos a dar un paso más allá y vamos a pasar de ser meramente consumidores de información, que somos capaces de identificar, localizar, gestionar fuentes de información y organizarla, para producir cosas nuevas con ella. Es el concepto de Content Curation. Al finalizar esta unidad, esperamos que conozcas el concepto de Content Curation. Eh, que seas eh, capaz de entender la diferencia entre lo que es agregar y curar contenidos, que seas capaz también de diseñar el panel de recuperación adaptado a tus necesidades informativas y finalmente que dispongas de nuevos recursos y herramientas para eh, desarrollar, participar activamente como curador de tu comunidad. Las actividades que te proponemos en esta unidad, como siempre, ya sabes que están encaminadas a ampliar tu entorno personal de aprendizaje, esa parte relacionada con las herramientas. Y lo que te proponemos es eh, que mmm, crees un perfil, abras una cuenta en alguno de los servicios gratuitos que hay en internet para curar contenidos, para hacer content curation. Puedes hacerlo con Scoopit, puedes hacerlo con List.oli que es la herramienta que estamos nosotros usando en el curso para facilitarte también recursos interesantes cualquier herramienta de esta es válida y lo que tendrás que hacer es una vez que crees esta herramienta pues tendrás que abrir un topic un tema para curar eh, ese tema que sea de tu interés personal o profesional no nos importa en principio cuál sea puedes utilizarlo evidentemente también pues para hacer el trabajo relacionado con el reto de tu comunidad el reto de tu grupo de trabajo es decir puedes utilizar ese topic pues para ir eh, curando contenidos haciendo content curation eh, relacionada con el objetivo de tu reto